zoológico, tráete a toda la familia, ponte cómodo, porque hoy vamos a hablar y vamos a descubrir cuál es la diferencia entre un pejerarto y un catán. No vamos a meternos al agua, no vamos a tener que ir a otras partes, sino nos vamos a meter al agua y vamos a descubrir qué es un peje lagarto y un catán. Y por ahí también vamos a ver lo nuevo que hay en la clínica. Así que no te despegues, porque comienza desde Zoológico en este momento, allí, en tu casita. Ya ven que nos encanta andar en el chisme. Y veníamos así, íbamos a otro lugar, y de repente, que me acuerdo, no es cierto, que volteo aquí a la farmacia y veo a Alex, que Alex es practicante. Alex, toma, te regalo esto. Sí. ¿Eres practicante? Sí, soy practicante de medicina veterinaria. Claro, es practicante de medicina veterinaria, por eso no sabe agarrar el micrófono. Así, para que se oiga tu voz. Muy bien, ¿qué andas haciendo, Alex? Bueno, ahorita le estoy preparando un medicamento, un analgésico, es para un oso. El oso que está aquí en el área de no exhibición, el viejito, ajá, ¿verdad? Sí, es. ¿Y para qué lo pones en este morterito? Ahorita lo voy a moler, uh-huh. Para que sea más fácil dárselo. Y lo voy a combinar con atún. Ah, se lo vas a esconder. Ajá, ¿verdad? Sí. Para que no lo note el sabor. Y que se la pueda. Para que se lo pueda tener. Y en estas cuatro latotas se lo vas a dar. Ajá. ¿Se lo tiene que comer todo? Todo. Mira, qué chiqueado. ¿Y entonces lo mueles? Ajá, hay que molerlo bien, para posterior revolverlo. A ver, bueno. Oye, esto está. Ah, ya tenía una. Así es. ¿Y cuántas pastillas son? Cinco. Son cinco. Ajá. Claro, es que un animal tan grande, ¿como cuánto pesa ese oso? ¿Te acuerdas, Alex? Ay, si no, ahí está la doctora que. ¿Qué será? ¿Como unos 150, doctora? Ajá, 200 kilos. ¡Ay, ay, ay! ¿200 kilos? Ajá. Y eso que es el viejito, ¿eh? Sí, es un viejito ya, un animal geriátrico. Oye, ¿y qué tal aquí tus prácticas, padre? Sí, muy padre, muy ¿Ya padre. Ya tu casa está en todas partes, Alex. Yo te vi el otro día en pingüinos. Sí, pasé por pingüinos, acuario y canguros. Y ahorita estás en aquí. Clínica. En clínica, padrísimo. Sí. ¿Cuánto tiempo te quedan de práctica? Como 4 semanas. A ver, veme si ya está bien. Sí. Bueno, todavía un poquito acá. Uh-huh. Y le molemos. Tiene que estar bien desbaratadito para que no lo sienta, ¿verdad? Ajá, para que no lo siente y se pueda revolver bien con. ¿Y tú se lo vas a dar? ¿O nada más lo estás preparando? Lo estoy preparando solamente ahorita. Mira, te lo dejé hecho polvito, mira la cámara. Que no digan que no sé trabajar. Ya va a ser tu asistente, Alex. Muy bien. Y luego lo vas a meter en esta bolsa. Ajá. A ver. Y ahora te detengo este. Vamos a pasar primero el atún. El atún. Abrirlo. Déjenme decirles, está todo nervioso el Alex. Su primera vez en la televisión. Y ya le. ¿Revuelvo este? Ajá. Vente, camina. Ahí, que se vean. Ahí está. Y le revolvemos. ¡Ay, huele riquísimo! El atún me gusta mucho. Y se van recorriendo. ¿Este lo pongo aquí? Sí. Y esto lo hacen como para con los niños, ¿verdad? Ajá. Y no lo cache, porque los animales, yo me acuerdo que mi perro le tenía que dar medicamento. Y lo revolvía, nunca lo hice polvito, ese fue el error. Chin, 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 chin. Y me lo descubría y lo sacaba. Sí, lo sacan, son muy, muy, muy listos. Inteligente. Ajá, entonces hay que. Me imagino que este es un alimento que le gusta mucho. Le gusta mucho el atún. Ajá. Entonces se lo va a comer rápido. Ajá, bien rápido. No lo va a oler porque es muy fuerte el olor. Ajá, y no se desperdicia nada del medicamento. Perfecto. ¿Se lo hace ya ahorita? Ahorita no, todavía no. Bueno, nos avisas. Ajá. Vamos mientras acá con la doctora Nadia. Ok. Sale, Alex. Muy bien. Ahí lo vas a revolver. Revolver bien. Muy bien. Listo. Ahorita regresamos. Ok. Pues andamos aquí en clínica, les decía yo,
Y nos encontramos a la doctora Nadia. Miren qué bonita clínica. Toda bonita ella, pero faltaba una parte, Doc. Sí, efectivamente, no habíamos terminado las jaulas de recuperación nuevas de la clínica. Quedó padrísimo este lugar. Quedó bastante bien. Que a mí me gustaría que nos mostraras. Es por acá, ¿va? Porque aquí está. Ahorita les enseñamos por el otro lado. Vean qué padre está esta jaula de recuperación. ¿Aquí qué puedes tener? Mira, esta jaula está pensada para tener incluso felinos grandes, como son leones, tigres, pumas, etcétera. E incluso posiblemente simios. O sea, se hizo pensando en que si un día tenemos un orangután nuevo que necesite clínica o que necesite cuarentena, podamos tenerlo algunos días en esta área. Fíjense todos los detalles. Aquí está el candado y el pasador. Los barrotes son barrotes, bueno, mi mano sí cabe, pero la de un gorila, un orangután, una garra de un felino no cabe por aquí, ¿verdad? Exactamente. Si te fijas, está protegida, está un poco exactamente. Más. Exactamente. Con felinos no tendríamos problema, pero los orangutanes les encanta meter sus dedos largos donde sea y entonces no te dejan abrir el candado a gusto. Ah, es también por eso. Yo pensé que porque podían abrirlo. No, más que nada porque a la hora que tú vas a abrir, ellos dicen, yo te ayudo. ¿Cómo? Y no te dejan. Exactamente. Entonces están estos súper cerraditos, aquí puedes abrir sin ningún problema y en los dos lados tienen. Y estas cosas que me encantan, doctora, estas... Ah, pues... deja abrimos todo para que vean cómo funciona todo aquí. Que no sabe abrir. Permíteme. Y si te fijas, tenemos exceso de candados porque precisamente es para animales de alto riesgo. Entonces, claro. Aquí no hay de que falló un candado. Todos tienen que estar puestos, cerrados, y todo suficientemente fuerte para contener un chimpancé. Fíjense, tenía el candado aquí y aparte tiene otra... Ese pasador lo que te ayuda mucho es que si tienes exactamente un simio que de pronto, si no les gusta algo, suelen meter la mano y detener el avance de la reja. Entonces, a la hora que tú vas cerrando... cierra solito automáticamente y entonces el simio ya no puede cargar. Ya no la regresa. Exactamente, porque te gana, definitivamente te gana, por más fuerte que estés. Claro, y estos son, todas son medidas de seguridad para evitar que el animal tenga algún problema con el cuidador o con... Miren, ahí ya se abrió la compuerta, ¿sí viste, cámara? Vamos a abrirle acá, ¿le podemos abrir sí, aquí claro, para que me puedan meter? Ah, mira, me decías de la guillotina, si quieres. Mientras abro, te explico de la guillotina. Esa sí es una guillotina de embarque. Si traemos un felino, digamos un jaguar, un tigre, cualquier cosa nuevo, y no lo queremos anestesiar para pasarlo aquí, lo único que hacemos es pegar la jaula a este lado y la guillotina se abre, entonces lo pasamos directamente al albergue. Vamos a pedirle a Juan Carlos que nos ayude a abrir la guillotina. Ven, Juan Carlos. Ahí, jálale para que se vea aquí. Aquí está el los cuidadores. Y aquí ya entra el animal. Aquí entra el animal. Y aquí está la jaula que donde viene. Y cuando ya entra el animal, le cerramos. Le cerramos despacito. No te vayan a guillotinar. Sí. Y ya se queda ahí. Ya se quita la jaula y sigue. Ya abrimos la guillotina y está aquí. Y esto es una jaula de compresión. Esta jaula tiene dos salidas. Una hacia el patio donde estamos, que está al aire libre, donde el animal puede recibir el sol y demás. Y otra hacia el cuartito interno, donde si lo necesitamos en un lugar más calientito, más cerrado, más controlado... O en la noche si lo quieres que se meta. Así es. Y acá es. También tienes otro... ¡Ay, Dios mío! Alguien no desayunó. No, bueno, es que esto... A ver, que Juan Carlos... Es que está, jálalo, esto, para acá. Ah, perfecto. Mira, esta pequeña reja lo que te permite es mover al animal hacia acá, a la jaula de compresión. La más delgada. Sí, ¿para qué nos sirve esta? Que si tenemos igual un tigre, un orangután enfermo que hay que estar inyectando continuamente, es un poco más estresante para ellos. Le estás aplicando un dardo y a veces es mucho más fácil pegártelo a la reja y meterle la inyección, ahora sí que con cuidado, delicadeza y demás. Y que no voltee la cabeza. Sí, fíjense exactamente. ¿Cómo está? Ven, cámara, para ver si entienden. Esta parte de aquí se mueve. Entonces, cuando está el animal, entra, esto está allá.
Y si quieren que se acerque, entonces van a... ¡Uy! No, nomás que hay que moverlos al mismo tiempo, porque si no, no se mueven. A ver. Y necesito un segurito que no tenemos aquí, no les vamos a poder enseñar por lo pronto. El caso es que esto se puede recorrer para acá, como está aquí. Está súper cerca, entonces hagan cuenta, si yo soy un tigre, yo ya no puedo voltear la cabeza como para morder a mi cuidador. Estoy así, ¿no? Y suponiendo que tienes una infección en la piel, en la pata de atrás, te podemos poner ahí y entonces te curamos acá la pata sin necesidad de anestesiarte. Y sin necesidad de perseguirte, de ponerte. Exactamente, exactamente. Una vez que terminan, se recorre la reja y el animal, ya sea que le abran esta, puede salir aquí o que se vaya al cuartito. A ver, Juan Carlos, ciérrale aquí. Ahí va. Ay, Dios mío, esto es para gente que desayuna. De hecho, hicimos una puerta para gente que desayuna y otra para gente que no desayuna. Ah, qué bueno. Tenemos que... las dos opciones porque, por ejemplo, para un felino esa jaula es suficiente, pero para un simio necesitamos esta puerta. Con... Entonces están las dos opciones. Esta puedes poner para felino, esta de rejita. Aquí se atraviesa, toma. Pero esa, con una fuerza de chimpancé la rompe, con una de tigre no. ¡Qué padre! Así es. Y entonces vamos a ver ahora dentro. Vamos a ver. Vamos por el otro lado porque está cerrado. Muy bien. Fíjense, no sé si se acuerdan de este lugar. Ya está muy acomodadito. Aquí tienen el oxígeno que va hacia la clínica, hacia el quirófano, las jaulas o transportadoras. Y aquí estamos ya en el otro lado. Este es el otro lado de la jaula. Ah, se me olvidó un detalle. No sé si viste que tiene unas bases arriba. Ahí. No está terminado al 100. Nos faltan unos detalles, como es poner madera ahí para que se use ese para que el animal descanse. Son detallitos que nos faltan. Sí, como todas las casas cuando son nuevas que... ¡Ay, Fatuela! Sí. Los adornitos son los que más... Exacto. Yo vi que esa base... Ah, mira, aquí ya está. Aquí entonces recibimos al animal que va hacia adentro. Ya lo dejas aquí, que tiene luz natural, entra aire y está en un lugar resguardado por si hace frío, ¿no? Sí, exactamente. O llueve, exactamente. La idea es, aquí todo esto tiene conexiones para que si el animal necesita una fuente extra de calor, se pongan calentadores, se cierre, porque cuando los animales están enfermos, por lo general necesitan un adicional, exactamente. Todo. Entonces, como este piso es de una manera, esto es un desagüe para que el cuidador pueda limpiar y se vaya directamente al desagüe el agua, porque limpian a manguerazo y todo para que esté perfectamente. Y la misma, ¿no? Las medidas de seguridad para que si hay un chimpancé o un primate, pues no vaya a ser de las suyas. Y luego, aquí hay otro detalle, la puerta está dividida en dos. ¿Por qué? Porque si necesitamos que el animal esté lo curando, esté lo inyectando, etcétera, entonces lo acostumbramos a entrar y salir todos los días por la puerta de abajo, exactamente. Pero si es un animal que no necesita el uso de la jaula de compresión, entonces puedes dejarlo entrar y salir por fuera. Perfecto. Es un león, es un chimpancé, perfectamente salta de aquí para allá. Okay, bueno. Exactamente. Entonces ya tú decides por dónde lo dejas salir. ¡Qué padre! Y esta puerta puede permanecer, bueno, si no es un chimpancé, puede permanecer abierta si es un felino o algo. Sí, claro. Incluso, o sea, está pensado en animales grandes, pero podríamos tener animales más pequeños, no sé, un papión, un babuino. Que esté igual en tratamiento, lo podemos mantener aquí y darle acceso a interior, exterior, según se requiera. Qué padre, está todo esto en las compuertas. Y acá, le cerramos, ¿no? Para que le cerramos. Luego tienes que cerrar todo tú. No, bueno, es que aquí uno necesita mega desayunar. Déjame, lo pongo. Es que están nuevas, deja que aflojen un poquito las puertas. Déjame ponerle los candados porque, eso sí, aquí hemos aprendido que no te vayas si no pones los candados. Hoy vamos a conocer 8 cosas de las langostas que no sabías. Presta atención. 8. Cada tenaza sirve para cosas diferentes. La más delgadita sirve para pellizcar y desgarrar. Y la grande sirve para aplastar. Esta puede tener una fuerza de 450 kilos. 7. Una simple flexión de su cola las hace salir disparadas hasta 5 metros por segundo. 6. Las langostas están en esta tierra desde hace 140 millones de años y han evolucionado, bueno, casi nada. 5. Fíjate que las langostas recorren 160 kilómetros anuales en busca de comida y sexo. 4.
Sus patas, antenas y cola pueden regenerarse, pero los ojos no. 3. Es muy difícil determinar la edad de una langosta. Y parece que en el fondo del mar existe una que tiene el tamaño de un perro labrador y que puede vivir hasta un siglo debajo del mar. 2. Las langostas presentan agallas y siempre que estén húmedas pueden respirar y así pueden sobrevivir fuera del agua hasta por una semana. 1. Y nos despedimos de esta sección, pero te voy a dar un dato interesante, aunque no es científico. Dicen que en Baja California las preparan con unos ricos frijolitos. Esperemos probarlas algún día. Y como no vino David Aldaz, me toca a mí estar apuntando qué es lo que vimos. Pero mientras yo lo hago, vamos a un corte y regresamos rapidísimo aquí, desde el zoológico. ¿Quién entonces será? Así Dulce. Oye, ¿sirve ese programa? Sí, sí nos gusta mucho. Oye, pero ven para acá, chamaco. Venga para acá. Venga para acá. Y dime, ¿de dónde vienen? Allá. Para. Somos de Guadalajara, ay, pero él es de Monterrey. Ándale, ¿eres monterreyeno? Dile que sí. Mira. Ya, ya se asustó. Dijo, ya no me gustó que... A ver. Ay, su mamá. Mente. Es que es de rancherito. Es rancherito. ¿Y ves el programa? Sí, sí nos gusta mucho. Por eso quería venir, porque lo aviso los domingos. Ajá. Y dice, mamá, llévame a ver los pingüinos y los cocodrilos. ¿Es tu animal favorito, eh? Miren. Dile, el cocodrilo. ¡Ay, ahí está un cocodrilo! Muy bien, Lizaca. Pues mándale saludos. ¿Con quién vienen? Con mi mamá y un vecino que se llama eso. Muy bien, pues ahí está la mamá. Por ahí está la mamá cargando otro chamaco. Al otro que tengo. ¿Qué edad tiene el otro? 6 meses. Ah, está chiquito. Pues sigan disfrutando. ¡Ay, un cocodrilo! ¡Qué miedo! Le voy a abrir aquí la boca. Chan, 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 chan. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias. Pues qué bueno que ven el programa. Sí, muy bonito. Gracias. Seguimos desde el zoológico. Oye, Edgar, es que fíjate que yo veo a los catanes y a los pejelagartos y los veo muy parecidos, son como primos o... Sí, son muy parecidos, son muy familiares. Ajá. Pero sí pertenecen a géneros distintos dentro de los peces. El pejelagarto es Lepisosteus y el catán es Atractosteus, o sea, sí son géneros distintos. Dentro de cada género, pues sí, ya tienen sus especies. Pero sí, como tú dices, pues sí, son muy, muy familiares. Pues es que se parece, ¿serán parientes también de las barracudas o ya? No, no, eso, porque la barracuda es de... Esas son de agua, de agua salada. Los catanes son de agua, por lo general son de agua dulce. Ajá. Sí los puedes encontrar un poco en aguas salobres. Ajá. Pero más comúnmente en agua dulce. ¿Y esos están chiquitos o así son? No, sí, estos llegaron aquí pequeños, han ido creciendo, pero sí alcanzan mayor tamaño. Si te puedes dar cuenta, aquí tenemos a los pejelagartos, en otro estanque tenemos a lo que son los catanes. Viene siendo prácticamente lo mismo, se les llama de la misma manera catanes o pejelagartos. Pero ellos sí pueden vivir, los pejelagartos pueden vivir en agua salobre o no? Sí, también, no es muy común, pero también los puedes llegar a encontrar, aunque también, por ejemplo, ya depende de pues, la época, si es en reproducción, es más común que lo hagan en agua dulce. Otra cosa que dices, los catanes, la forma que tienen, la forma pues del hocico, todo, es porque ellos son, ahora sí que, cazadores al 100%. Ellos, hay veces cuando los ves al acecho,
pues la forma que tiene es como para simular un tronco y se mueven lentamente y es cuando tiran el... Porque parece, si tú los ves, se mueven nada. Súper despacito, despacito. Y sí es cierto, sobre todo los catanes podrían parecer troncos que van flotando con el agua. Y de repente, yo lo estaba viendo y te ven. Y tú, hola, catán. Porque si han de dar una mordida, tienen esa mandíbula como muy... No, y los dientes que tienen así muy filosos. ¿No les ha dado una mordida? Pues aquí a nosotros no. Pero sí, cuando los estás alimentando, sí que debes de tener cuidado porque igual les puedes poner el pedazo de comida que les vayas a dar y ellos se acercan y te tiran la mordida, pues es mejor soltárselo porque sí te pueden llegar a dar la mordida. Se ven hasta los dientes así afiladitos como de cocodrilito, tienen el hocico. Y dices, pues muchas gracias. Digo, para que vean, fíjate Fabián, mi editor, los catanes, estos son como güeros. Tienen como manchas, como una coloración. Sí, son más claritos los pejelagartos. Los pejelagartos, sí. Y los catanes son oscuros y están y más, como más gordos. Sí, más grandes, más gorditos, más robustos. Pues aquí con este pejelagarto súper lento que ya me está viendo, nosotros seguimos desde el zoológico. Acabó el programa, pero no se nos acaba la gente que siempre nos saluda a través de el Facebook. Fíjate que Charlie Garduño nos dice, hola, ¿qué tal? Me gustaría saber un par de cosas. No sé si sea posible que en el siguiente programa hablaran de la experiencia que tuvo el Zoológico Guadalajara cuando recibieron temporalmente unos koalas. ¡Iji! Fue padrísimo, ¿eh? La verdad fue una experiencia maravillosa. Fue de las primeras veces que tuvimos que modificar todo un albergue, tuvimos que hacer un albergue para recibir animales. Fue cuando se empezó a hacer y se construyó la Villa Australiana exclusivamente para que los koalas pudieran estar en este zoológico. Mediante las medidas y todas las indicaciones que nos dio el zoológico de San Diego, estuvieron en dos ocasiones los koalas y fue una experiencia maravillosa. Son animales que son difíciles de exhibir porque duermen, la mayoría del tiempo se la pasan dormidos, acurrucados en un tronco, pero aquí se les daba un manejo, al igual que en el zoológico de San Diego, para que la gente los viera activos, para que la gente los viera moviéndose. Dos veterinarias estaban a cargo de ellos, una mexicana que era Andrea Saucedo y otra que era una chica Jennifer que venía del zoológico de San Diego. Estaban a cargo, los pesaban, les daban de comer. La comida venía importada, el eucalipto venía importado. Cada mañana se recibían 5 diferentes especies de eucalipto y tenía que ser el retoño porque los señoritos no comen más que el retoño de 5 diferentes especies de eucalipto. Aquí se plantaron también bastantes árboles para poder proporcionarles diferentes hojas para que ellos estuvieran en perfectas condiciones. Fue algo increíble, yo creo que una de las experiencias más padres que me ha tocado vivir en este zoológico. Y otro, bueno, pues que quiere contactar a la doctora Andrea Saucedo, después te daremos la información para que la contactes. También quiero saludar a Leno Fuego, que quiere, que le encanta, dice, qué lindo es el programa, vemos cada cápsula y nos gustaría, nos emociona ir y porque vemos sus cápsulas. Es que lo estoy resumiendo, por eso es que me cuesta trabajo. Pero yo quiero saludar también a Roberto González, a Miriam Guadalupe, a Aníbal Daniel Campos, que es, bueno, siempre nos manda a saludar a través del Facebook, a Frankie Rodríguez y a mucha gente que nos sigue a través de este medio, pero también a todas las personas que se acercan, tanto en el zoológico como fuera del zoológico, a mandar saludos a este programa y a esta servidora. Yo le quiero dar las gracias nada más y nada menos que a mi queridísimo productor Juan Carlos Reyes, que nos acompaña, nos guía y nos pone orden, a mi cámara querido y bien ponderado, que a veces se me cae, pero tampoco lo junto, ay, que es Pepe Escoto, a Tomás, ¿qué apellido tienes, Tomás? Virreño. ¡Ay, Tomás! Que está ayudándonos, ¿sí es Tomás? Perdón. Que siempre nos está ayudando en este momento
en la producción. Y le mando besos sabrosos y apapachos, nada más y nada menos que a David Aldaz, que está allá en el canal 44, y también a Fabián Castellanos, que es nuestro nuevo editor. A ti también te mando besos, abrazos y apapachos, y te espero la próxima semana aquí desde el Zoológico.